tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros una edición más de Reiniciar TPI, edición jueves, cargado y recargado de información. Antes que nada, vamos a hablar un poquito de cómo está el clima. Hoy jueves estamos con 22 grados en la temperatura, la sensación térmica también es la misma. Con respecto a la humedad, eso sí te comento que estamos con un 81%. ¿Cómo va a estar el resto de esta tarde y noche? Bueno, vamos a seguir una temperatura entre los 22 y los 18 grados. Eso sí, el jueves con lluvias y tormentas eléctricas, atención con este dato no menor. Para la noche vamos a seguir con una temperatura bastante baja en ese sentido, ya de entre 18 y 16. Bueno, por lo menos la lluvia no está marcando para la noche ni horas de la madrugada, pero atención, 13 grados marca como la mínima. Esta temperatura vamos a estar teniendo ya prácticamente en el amanecer de este viernes que se viene con todo iniciando el fin de semana. Ahora sí arrancamos, no sin antes comentarte sobre Tigo, ya que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad SD-WAN, también, por supuesto, escritores virtuales, ciberseguridad y mucho más. Visita www.business.tigo.com.py y conoce todos nuestros beneficios. Tigo Business, una solución para cada negocio. Y en este momento, justamente, como siempre, hablamos de cosas interesantes en este espacio. Vamos a estar hablando un poquitito de cosas deliciosas, tanto, bueno, tenemos para los dos públicos, el público dulcero y también el público que ama los salados. Este es un espacio, ya sabes, especialmente creado para todos los emprendedores. En este sentido, vamos a hablar un poquitito de Tilú Variedades. ¿Qué es Tilú Variedades? Ya te diré más o menos la precisa, pero la persona que nos da la información completa ya está con nosotros. Le agradecemos la presencia. Bienvenida, Alessandra, Estefanía, Zárate. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Nadia? Un orgullo que me den este espacio, esta oportunidad que no todos pueden tener. Y nada más que agradecer al Canal 5 Días por esta oportunidad que me están dando. Nosotros contentos, obviamente, de poder mostrarle a las personas el talento que tenés, tu trabajo, todo lo que haces. Y bueno, como creadora de Tilú Variedades, queremos un poquitito saber cómo nace este proyecto. Sí, te comento, Nadia. El proyecto nació allá por 2014, cuando yo quería tener mi propio ingreso, ¿verdad? Para no estar pidiéndole a mi papá como toda persona quiere, ¿verdad? Entonces yo empecé a estudiar. Hice cursos de cupcakes, de brownie, de tortas, en donde me pagaron, me dijeron que es una gran oportunidad para poder generar mis ingresos. A eso yo me voy en el colegio, yo soy de Monseñor Lasaña, promo 2018, y le vendo a mis compañeros los cupcakes. Empezaba en la clase y tuve un éxito total, entonces ya llevaba todos los días, le vendía a profesores, le vendía hasta al director, a muchos del colegio, algunos ya me pedían pedido en el privado. Y ahí me fui aumentando, ¿verdad? Y cada vez que yo ganaba, tenía mi ingreso, me fui aumentando de curso, ¿verdad? Mi mamá, por ejemplo, estudió con Coco Leiva, en donde ella, por ejemplo, me agarró y me dio todas las recetas porque ella realmente se dedica a otra cosa. Y entonces yo empecé a dar un poco, o sea, mis toques, mis ideas, implementando todo lo que a mí me gusta, obviamente, ¿verdad? Y siempre el mundo de la cocina fue algo especial para mí, además del deporte, ¿verdad? Porque como a todos nos gusta algo en específico, también me gusta mucho el deporte, para resaltar eso. Claro, ahí arrancó la historia, queriendo ser independiente, queriendo, bueno, claro, comprarte algo y no pedirle a papá ni mamá, vos directamente ya sos autosuficiente desde el 2014. Eso es un súper ejemplo, y bueno, así como nos estás mencionando, bueno, Tilú Variedades, así como sabemos, tiene una variedad de productos, no solamente va dirigido al público dulcero, sino que también al público que le gusta lo salado. Por otra parte, nos mencionaste que arrancaste con el tema de los cupcakes, pero queremos saber un poquitito, bueno, ¿cómo fue ese primer pedido o esa primera entrega, tanto en lo dulce como en lo salado? Bueno, en lo salado fue hace poco nada más, porque es algo que quería arriesgarme, no estaba nada segura, ya que es un tema muy diferente a todo lo dulce, ¿verdad? Obviamente. Entonces, lo primero que hice fue ofrecer a mis vecinos, yo soy de la ciudad de San Antonio, tengo una cliente hasta ahora, desde 2014 hasta ahora, que siempre me compra y siempre me dice que voy a progresar mucho, que le gustan mis productos, le ofrece a todas sus amigas, y ella hasta ahora me estaba comprando todos los productos, ¿verdad? Y después en el colegio, sí fue un golpe, o sea, un golpe así que no fue planeado,
porque yo llevé nomás y en el día se me acabaron, yo llevé 10 cupcakes y terminó faltando otra vez con todos los compañeros que me pedían. Y ahí fue que me decían, trae tal día, trae tal cosa, trae tal relleno. Entonces yo me iba y aprovechaba, ¿verdad? Claro, hay que aprovechar la oportunidad, el momento también y ver que a la gente le gusta tu trabajo. Por otra parte, ¿qué te parece? Vamos a arrancar con lo dulce. ¿Cuántos productos tenés para ofrecer disponibles, claro, en este momento para que la gente ya empiece a tener en cuenta? En este momento dispongo de brownies, torta brownie, que es lo más solicitado, hasta 80.000 guaraníes, 1,5 kilogramos. Yo siempre suelo optar a los, o sea, le digo a los clientes si es que quieren poner cobertura semi amarga, cobertura con leche, chocolate con leche, ya que hay algunos que le gusta eso, ¿verdad? Después también están disponibles todo tipo de torta, la torta tres leches, cuatro leches, que es lo más tradicional en este momento, que mucha gente consume también. Y todo lo que deriva del dulce de leche, ahora porque hay gente que es re fanática del dulce de leche, como es fanática del limón también, que me dicen pay de limón o tarta de tal cosa que tenga limón, por favor, quiero algo, un gustito agrio, por favor. Entonces yo opto por eso también. Y para resaltar, también hice un curso internacional en donde estoy innovando con el tema de los ramos de la frutilla, ya que está entrando su temporada, estoy haciendo algo original, ¿verdad? Obviamente hay mucha gente que hace, pero yo estoy dando mi toque y le impongo, o sea, le pongo la frutilla con los rellenos de chocolate, puede ser de brigadeiro, y siempre así tengo muchos pedidos. Últimamente esta semana estoy muy saturada con los pedidos de los ramos de frutilla y estoy más que agradecida con la gente que confía en mi trabajo. Buenísimo, y si tenés que poner así un top 3 de productos más solicitados, ¿cómo lo ordenarías? El primero luego el que gana por goleada, como se dice, es la torta brownie. Le sigue la torta tres leches y tercero están los brownies tradicionales. Bueno, y por otra parte nos vamos a los salados que me estás comentando que hace poco nada más empezaste a incursionar. ¿Qué tipo de productos salados tenemos a disposición? Bocaditos salados en general. Ahora mismo, por ejemplo, ya que estamos en el tema de San Juan, en el tema donde se consume mucho payagua, empanada de mandioca, todo eso estamos haciendo en un tamaño más pequeño, obviamente para que entre en un canasto. Obviamente para el Día del Padre yo estoy preparando una idea muy original también, que serían los bocaditos salados, pero de la temporada de San Juan, ¿verdad? El chipa guazú, todo eso podemos poner, no hay ningún problema con las cosas saladas porque hay muchos clientes que optan siempre por algo en específico. Entonces yo trato de optar por eso para que obviamente siempre me elijan a mí, porque siempre hay competencia y como dije anteriormente en la nota, eso está bien. Entonces yo trato de hacer algo original, algo que a la gente le va a impresionar, algo innovador, como se dice. Claro, algo atractivo, porque todo entra por los ojos también a tener en cuenta muchísimo eso. Por otra parte, mencionaste algo clave, estamos a nada del Día del Padre, entonces queremos justamente conocer algunas de las promociones disponibles o bueno, algunos pues, de los productos, aparte de lo que me comentaste, que tendríamos a disposición para que la gente de repente le dé ese toque y esa sorpresa al padre en su día. O por qué no, comprar porque te gusta, porque quieres probar y listo. Sí, lo principal ahora mismo va a ser un canasto, pero no cualquier canasto, como dije, mi mamá es la que me ayuda con este tema. O sea, mi familia, estoy muy agradecida con mi familia realmente porque ellos siempre me ayudan y me inculcan muchas cosas para que yo pueda salir adelante, ¿verdad? Optamos por una bandeja muy original que va a tener una bebida alcohólica a elección del cliente. Por el lado izquierdo va a estar dividido, obviamente, las cosas saladas que el cliente quiera. Y por el otro lado, las cosas dulces. Yo también me olvidé resaltar que chocolate artesanal es hago, eso hace años que estoy haciendo, con rellenos. Y eso también suelen pedir los clientes porque es algo que casi no todos hacen, ¿verdad? Entonces yo siempre pido para que le doy las ideas y ellos me dicen, sí, por favor, poneme chocolate semi amargo y todo eso. Y eso va también a incluir en el canasto porque es algo que me identifica a mí como tienda también. Y eso va a tener un costo de 150.000 guaraníes. Genial, tenemos todo en uno, de verdad, tenemos salado dulce, aparte, es genial que puedas resaltar lo del chocolate artesanal, porque muchas veces es como que queremos también darle un toque especial, haces personalización también para tener en cuenta. Sí, todo personalizado. Justamente tengo un pedido ahora que me pidieron un chocolate en específico personalizado. La semana pasada tuve que hacer un control de chocolate color negro y me salió fantástico. Eso yo le había mandado a Karen que me tomó la nota
para que ponga la foto, obviamente, y en serio es lo que más me gustó hacer fue ese control de chocolate, porque mucha gente me preguntó presupuesto y es algo innovador también, como te dije anteriormente. Súper innovador, ¿cómo hiciste el control y cuánto tiempo te tomó hacer? Bueno, te explico. Cuando hablamos de los moldes, cuando queremos hacer un chocolate en específico, todo eso dispone de un molde, ¿verdad? Entonces vos comprás, pero obviamente tenés que saber hacer el chocolate porque el chocolate tiene su punto en donde puede quemarse, donde puede fundirse, donde puede sudar. El chocolate cuando suda ya no es más lo mismo. Entonces vos tenés que atender, no tenés que dejar mucho en el refrigerador y todo eso. Importante todos los detalles y solamente alguien que sabe va a entender manejar esa situación. Y aparte de este control, ¿qué fue, bueno, otro pedido bastante resaltante en cuanto a lo que es el chocolate artesanal, lo digo mejor, que te solicitaron? En ositos, osos de, de peluche. Sí, el molde del oso de peluche seguramente conocés, lo tradicional, me piden a un color rosado. El último que hice, hice color marrón y le hice con, le sponsoré, como suele decir mamá, con color dorado para hacer así más llamativo, más resaltante. Con relleno de brigadeiro tradicional, que sería el tradicional chocolate, que, no, que es aparte, porque hay muchos tipos de brigadeiro también, ¿verdad? Para no estar alargando el tema. Y le pongo así todo el estilo que me pidan. Algunos, por ejemplo, me dicen, es para una nena, es para mi novia. Entonces yo trato de hacer así para que la persona se sienta identificada cuando está recibiendo el producto. El corazón relleno también hice mucho en San Valentín. En Pascua también tuve un buen ingreso que me generó mucho, pero mucho dinero, en donde yo pude pagar mi estudio. Yo con todo lo que estoy haciendo, yo hago cursos y estudio, ¿verdad? Yo estoy estudiando periodismo deportivo, que es un tema aparte, ¿verdad? Pero obviamente la cocina jamás voy a dejar de lado. Ay, qué genial, da gusto escuchar este tipo de cosas, cómo tu propio trabajo te está dando la oportunidad de seguir, obviamente, especializándote y a la par también estudiar otras carreras, a tener en cuenta, porque la cocina es cosa seria, eso es una carrera, la gente tiene que empezar a tomar en serio. Hoy en día yo creo que la gente se está dando cuenta de lo importante y lo difícil que es el mundo culinario y es un arte, no cualquiera es artista para estar en ese escenario, ¿eh? Pero bueno, hablando y continuando un poquito con la conversación, quiero saber, bueno, después me voy a desplazar hacia la parte salada y el otro sector dulce. Ahora me estoy concentrando un poquitito en la parte del chocolate artesanal porque quiero saber un poco con respecto a los tamaños, cómo estamos con precio, con los precios respecto a los tamaños que también tenemos disponibles para poder hacer los pedidos. Yo, por ejemplo, tengo varias opciones, desde la económica hasta la más elevada, porque los chocolates que yo utilizo, algunos son brasileños y otros son de que se van a traer de Bélgica ahora, que es un poco más elevado el precio. Y eso el cliente opta y me dice, no, yo quiero el económico nomás, me dan los motivos, ¿verdad? Un tema aparte, ¿verdad? Pero siempre trato de adaptarme a mis clientes. Los tamaños siempre varían porque hay muchos moldes. Tenemos el box de 35.000 que incluye 12 chocolatitos con relleno. Del tamaño M por ahí, no, no sabría decirte exactamente porque son así. Y la verdad que es muy rico. Yo por ejemplo, a veces suelo probar, por ejemplo, hay cosas que hice de más, entonces suelo probar para autopuntuarme, si no le doy a mis padres, a mi hermano y lampinan todo, como se dice. Y tiene mucho éxito, mis clientes se quedan muy satisfechos. Después está el box más grande, que ya son los moldes más delicados, eso sí tiene un costo mínimo de 80.000 guaraníes, como los huevos de Pascua, los que tienen rellenos, los que son más delicados de llevar, porque podemos resaltar eso, pero también está el tema del delivery. Hay veces, por ejemplo, que los deliveries yo uso más en vehículo, en auto particular, con aire, porque tiene un cuidado más delicado ahora. Entonces, eso, por ejemplo, suele elevar el costo de todo mi producto y eso queda ya a decisión del cliente, para resaltar también que hacemos envío en todo Central y también en Asunción. A tomar nota por ahí, le quieren hacer un regalo especial a alguien, por supuesto, novio, novia, madre, padre, ¿por qué no? Entonces disponemos ya de esta oportunidad de poder hacerlo totalmente personalizado. Por otra parte, bueno, ya concentrándonos un poquitito en el otro sector dulce, porque acabamos de salir de uno, nos vamos a otro sector. Te quiero consultar, ¿tenés o disponés de box o boxes en ese sentido, ya cuando estamos hablando de los diferentes componentes, ya sea la
la torta, bueno, tres leches, o se le puede agregar de repente, qué sé yo, o sea, los chocolates artesanales a la torta. Yo mayormente recomiendo agregar frutas, como el durazno, que siempre está en temporada, que no es algo que te va a costar conseguir. Ahora, por ejemplo, el tema de la frutilla, que está entrando en temporada, también los clientes optan, pero obviamente tiene un costo más elevado porque la frutilla está subiendo su precio, ¿verdad? Dándose su valor, como se dice, porque la frutilla es una fruta muy rica, ¿verdad? Después están los frutos rojos, que son los arándanos, después las moras son un poco más caras. Y yo también suelo optar por eso, le suelo decir a los clientes, ¿verdad? Para hacer cheesecake, por ejemplo, o torta Charlotte, hay muchos tipos de torta, después la torta brownie, como te dije, las tres leches, las red velvet, que se consume bastante también, y después las tortas tradicionales, ¿verdad? Las popcakes y todo eso que también se le suele incluir a las tortas. Ahí está, completito tenemos, o sea, está completo, nada le falta, al contrario, sobra todo. Bueno, y hablando un poquitito ya de lo que es la evolución de la marca, ¿nos podés comentar cómo están? Y bueno, hacemos retrospectiva también para ver cómo se viene desarrollando hasta estos días. Y bueno, justamente yo estaba hablando con mi mamá con el tema de registrar la marca, porque tuve varios inconvenientes anteriormente donde me copiaban algunos productos, algunos catálogos, ¿verdad? Yo quiero resaltar también que yo no trabajo con nada recomprado, yo prácticamente hago todo artesanal, todo. El box del Día de la Madre hice todo artesanal, mi mamá, por ejemplo, hace los pales, hace artículos de cosas vintage, que se dedica bastante bien a eso y ella me suele ayudar y me da una mano, ¿verdad? Entonces yo trato de dar un toque original, solo ver páginas extranjeras obviamente para no copiar ideas ajenas a nivel nacional, ¿verdad? Trato de ver o asemejar, no copiar justamente, trato de dar mi toque así, ah, voy a implementar esto, pero con mi idea, ¿verdad? Algo más llamativo, como se dice. Y con respecto a los bots, así que solemos tener, también hacemos canasta de desayuno, todo salado o todo dulce. O mixto, la gente suele optar por los mixtos. Ahí está el boom, así a nadie le falta, nadie se queda con las ganas de obviamente disfrutar. Por otra parte, queremos saber cómo les llegas a la gente. Hoy en día hay muchísima competencia, sabemos eso, y eso yo creo que es muy válido para que todos nos vayamos superando y vayamos creando más cosas fabulosas. ¿Y cómo estás llegando a la gente? Lo bueno que siempre tuve es que tengo mucha gente que me apoya, muchos amigos que hacen el tocorré, como se dice, compra de fulanita de tal, yo te recomiendo. Y entonces eso se va corriendo. Varios amigos, gracias a varios amigos, yo empecé. Ellos me compraban mi producto, estaban siempre por mí. Me compraban las canastas de desayuno, todo sin ningún problema, con el precio que corresponde, porque hay algunos que te rebajan, que piensan que son tus amigos, les va a ser más económico, ¿verdad? Eso es algo que todo el mundo pasa, no solamente en el mundo de la cocina, ¿verdad? Y después también me fui haciendo sorteos. El sorteo me ayudó en dos ocasiones. Después ya empecé a pagar publicidad y a optar con influencers. Le tengo a Gaby Ovelar, por ejemplo, que es un amor de persona que me ayudó bastante. Tengo varias influencers aparte, que son varias para estar citando, ¿verdad? Que me ayudaron muchísimo y en serio le gustaba mi producto y siempre recomendaban, ¿verdad? En Pascua leía a una influencer y eso hizo que genere más ingresos, ¿verdad? Más clientes, gente, ah, fulanita subió esta historia, yo quiero ese mismo, ¿cómo sería? Y entonces yo me voy generando mis clientes y si les gusta se quedan conmigo, ¿verdad? Eso es algo que yo no voy a poder evitar. Hay gente, por ejemplo, que le gusta, pero que siempre trata de variar los lugares donde compra. Claro, por supuesto, libre albedrío, pero todos siempre vuelven a los lugares en donde disfrutan, donde, bueno, comieron riquísimo, así que la gente siempre vuelve en ese sentido. Por otra parte, también conocer un poquitito cuáles fueron cuando arrancaste ya precisamente en este proyecto y los desafíos que tenés actualmente. Bueno, yo el desafío máximo que tuve fue la pandemia. Fue lo que a muchos, incluyéndome, nos costó bastante salir adelante, porque obviamente la gente va perdiendo su dinero o tienen otros gastos o quizás perdieron su trabajo. Ahí la gente ya no opta más por tu servicio, quizás trata de economizar más sus cosas o si no hacen ellos mismos o si no, no optan por comprar nada para ahorrar, ¿verdad? Porque estamos en una situación muy, muy densa, como se dice, ¿verdad? Que estamos tratando de mejorar como país, que es un tema aparte que no quiero hablar de eso porque la política no es lo mío, ¿verdad? Pero que yo, por ejemplo,
Lo que más hice fue rezar, me trataba de tener yo autoestima, trataba de salir adelante yo por mi cuenta, publicaba en Twitter, en Instagram, hacía un spam. Entonces la gente, ¿qué vos vendés? ¿Me puedo ofrecer? ¿Me puedes mandar tu catálogo? Entonces yo ahí me fui generando, ¿verdad? Eso fue lo que más me costó conseguir clientes, lo que más a todos les cuesta. Ponerle que me tardó 5 meses tratar de conseguir aunque sea una mayoría de clientes, porque algunos incluso me compraban quizás por buena onda, nomás como se dice, pero después obviamente optaban por quizás otra empresa con que ya se, ¿cómo se dice? Con que ya se casó, suele decir mi papá, ¿verdad? Entonces yo trataba de hacer, de adaptarme a lo que la gente quería, adaptarme a muchas cosas, innovar, como te dije. Y ahí me fui aumentando, ¿verdad? Cada vez que yo pagaba publicidad, me escribían muchas personas. Tengo más clientes mujeres también, para resaltar, muchas mujeres que le regalan a sus novios, a sus hijos. Eso es lo que más, por ejemplo, tengo, ¿verdad? Ahora el ramo sí, tengo varios clientes hombres, así que me explican, luego a mi novia le gusta esto, esto y esto, y ¿será que puedas hacerme así? Y le hago, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, ya mantuve mi clientela. Tengo un mínimo de 50 clientes que son los mismos que me están pidiendo. Después también cada vez se suman más, ¿verdad? Viendo la publicidad o recomendando o viendo la historia que resumen, eso ayuda bastante también. Hay gente que son muy buena onda que comparte lo que vos haces en sus redes sociales y sus seguidores obviamente van a ver todo, ¿verdad? Porque es una atracción quizás para ellos y ven todo lo que yo tengo en mi página, ¿verdad? Claro, todo es una cadena, obviamente todo ingresa por los ojos, así que es importante. Ahora hablando un poquitito de precios, me gustaría también saber cuál es lo más económico y, claro, dependiendo también del cliente, los precios siempre es bueno tenerlos presentes por cualquier cosa. Y también me gustaría saber el precio del ramo que estábamos hablando bastante. Yo sé que hay gente que del otro lado ya está queriendo saber por cuánto. Sí, te digo, el precio más económico de todo lo que puedes conseguir con todo lo que yo hago sería el chocolate que en barra, el artesanal, que viene todo envuelto, ¿verdad? Con un moño muy delicado y con mi loguito, con el relleno que vos quieras, está a 20 mil guaraníes. Ese es el más económico hablando de chocolate, porque el chocolate en sí es caro, ¿verdad? No importa la marca que sea el chocolate, siempre va a ser caro y más cuando vos haces la mano de obra, ¿verdad? Como se dice. Después el precio de la frutilla, del ramo de frutilla, varía, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un cliente que me escribió de Estados Unidos ahora mismo, me dijo que me iba a mandar por un banco el dinero, ahora que es para su señora, creo que se fue a vacunarse allá, no sé cómo es el tema, yo se quedó estancado. Me dijo que quería que le incluya rosas. Y eso, por ejemplo, depende ya de qué cantidad quiere, ¿verdad? Porque los girasoles, las rosas, las flores tienen un costo más elevado y es un poco más delicado trabajar con ellos, ¿verdad? Y mezclar con cosas que puedes comer, ¿verdad? Y tiene un costo mínimo de 200 mil si hablamos con flores, pero los ramos que traen alrededor de 30 frutillas con brigadeiro o con chocolate o como vos quieras decorarlo, tiene un costo de 160 mil guaraníes. Perfecto, ahí ya está todo anotado entonces. Por otra parte, ya conocer un poquitito las proyecciones a largo plazo que tenés ahí de estilo variedades. Sí, yo lo que quiero hacer más adelante, allá por fin de año, además de capacitarme siempre, porque todos tenemos que capacitarnos siempre para hacer algo innovador, quiero abrir mi propia tienda, ¿verdad? Abrir en Villa Elisa o en San Antonio, donde el cliente pueda irse y pueda sentarse a tomar un café o a desayunar, a merendar con su pareja, incluso cenar puede ser también, y ofrecer mi producto dulce o salado, ¿verdad? Sería algo más llamativo. Ahora quiero hacer un estilo todo rosadito, así como para que le identifique a mi tienda, ¿verdad? Que sea algo tierno, que sea algo que le transmita ternura a la gente, que les guste ir ahí, que pasen un buen rato también ahí consumiendo, obviamente, comida, cosas dulces, saladas, que a todos nos hace feliz, siempre darnos el gusto, como se dice. Asimismo, uno es feliz, no debe reprimirse absolutamente nada y más todavía si tenemos cosas deliciosas que nos, bueno, que hacen que produzcamos, bueno, endorfina, dopamina y todo lo que nos dé estabilidad y tranquilidad. Por otra parte, para la gente que quiera de repente hacer pedidos, ¿con cuánto tiempo de antelación tienen que comunicarse contigo? Yo recomiendo mayormente 48 horas de anticipación,
Tuve varios problemas cuando los clientes, yo le comentaba eso, le pasaba todos los datos, la cuenta bancaria o giros tíos, y agarran y un día o 24 horas antes me envían, y porque ya te envían todo te presionan, ¿verdad? Eso es un tema muy delicado que varios seguramente ya pasaron, y entonces vos tenés que explicarle al cliente que se hace con 48 horas, que por ejemplo ahora en el caso de la frutilla vos tenés que comprar un día antes porque se te puede fundir. Y todo eso, ahora el chocolate, las tortas y eso, yo siempre suelo recomendar a 48 horas de anticipación para que sea más lindo, obviamente, porque un trabajo que haces apurado no va a ser lindo y yo voy a quedar mal, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es hacer 48 horas de anticipación en caso de que sea algo muy delicado de hacer, ¿verdad? Pero si es chocolate y eso que yo ya manejo todo el tiempo que puedo hacer al rato, sí, suelo pedir 24 horas de anticipación para hacer eso o consultar disponibilidad, ¿verdad? Porque a veces yo hago práctico, hago fotos, le hago fotos a mis productos y entonces yo puedo revender eso, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, no pueda regalarle a una influencer, yo puedo revender, entonces ya nadie se preocupa por lo que va a pasarle al chocolatito, Mentira, todos sabemos lo que le va a pasar al chocolatito. ¿verdad? El estómago de alguien se va a quedar sí o sí. Bueno, ya para poder, obviamente, saber cómo hacemos para poder contactar con Tilo Variedades, cómo están las redes sociales, algún número de WhatsApp también que nos puedas comentar, Alessandra. Sí, el número de WhatsApp sería 0994-111-841, ¿verdad? En Facebook y en Instagram nos van a encontrar como Tilu Variedades. En Instagram, obviamente con el arroba Tilu Variedades TI, ¿verdad? Estamos 24 horas tratando de responder. Ahora estamos un poco saturados, pero igual damos atención a todos los clientes para que hagan su pedido o sus consultas. Muchísimas gracias, Alessandra, por abrirnos las puertas de Tilo Variedades. Ahora muchísimos clientes y clientas ya están sabiendo de todos los productos que ofreces y también de este ramo delicioso de frutilla y brigadero. Bueno, yo creo que la gente tiene que pasar nomás por tus redes sociales, comunicarse contigo y hacer los pedidos. Te deseamos el mayor de los éxitos y te agradecemos este tiempo que compartiste con nosotros y nos comentaste de todo lo que tenés. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, como vuelvo a resaltar, es un orgullo estar acá. Y en serio, muchísimas gracias por ayudarle a todos los que están emprendiendo. Un gusto con todos ustedes, son un amor de persona, lo mismo le dije a Karen, a Mariel también. En serio que me gusta bastante que a nivel nacional nos ayudemos así, ¿verdad? Para salir adelante en esta situación tan densa que estamos pasando. Claro, es una cadena. Necesitamos ayudarnos entre todos. Así que éxitos, éxitos, Alessandra. Muchas gracias. Ahí estuvimos compartiendo con Alessandra Zárate. Ella es creadora de Tilo Variedades. Anda a seguir las redes sociales, escribirles, por supuesto, a WhatsApp, ve sus catálogos y todos los productos que ofrece, tanto dulces como salados. Aprovecha también las ventajas por el Día del Padre. Nosotros estamos cerrando el espacio, pero antes tenemos que, por supuesto, hablarte de Tigo, ya que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa, ¿eh? Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales y ciberseguridad. Mucho más. Visita www.business.tigo.com.py y conoce todos nuestros beneficios. Tigo Business, una solución para cada negocio. Ahora sí hacemos el cierre oficial de este espacio. Por supuesto, te hacemos la invitación pertinente para que continúes con toda la programación aquí de 5 Días TV. En Reiniciate Pay nos encontramos mañana viernes. Hasta luego.